Ahorita, como pueden ver, uff, doble, triple. Qué chulada, Charlie. Una más, una más, una más. Vamos, vamos, Pochuelo, Pochuelo. Una más, una más. Muy buenas a todos, Pochuelo les saluda a Charlie en un nuevo video. Y bueno, en este video vamos a jugar una partidita del evento potenciado. Aparte les vengo a dar unos cuantos tips que a mí personalmente pues me funcionan bastante bien. Y pues bueno, ya saben que el sensual Charlie siempre comparte sus secretos más sensuales con los Pochuelos, ¿ok? Y bueno, el primer tip que les puedo dar es de que como saben, estos eventos potenciados están siendo, hasta este momento, partidas de todos contra todos. Así que a mí personalmente me funciona bastantito bien la clase de rastreador con su traje único y por defecto. Pues bueno, como saben, su traje único y por defecto, o armadura como le quieran decir, nos da la ventaja de que no nos va a delatar cuando disparemos, ¿ok? No nos va a delatar en los minimapas de los enemigos. Pues bueno, como pueden ver y como les dije al principio del video, las partidas de los eventos potenciados están siendo en su mayoría, o hasta este momento, pues partidas todos contra todos. Así que como tenemos a muchos enemigos, es de suma importancia y de suma importancia a final de cuentas, que pues no estemos delatando nuestra ubicación, ¿ok? Si no, va a venir un enemigo que tengamos pues bastante cerca, bastante cerquita, a matarnos, ¿ok? Así que esto básicamente nos vuelve invisibles y pues cae muy bien en partidas todos contra todos. Y bueno, como segundo punto es de que, como es el rastreador, también tenemos su habilidad única de que muestra a los enemigos que tengamos cerca, aunque no disparen. Como les comento, esto es también bastante bueno, ya que como son muchísimos, muchísimos enemigos, pues básicamente vamos a saber en cualquier momento dónde tenemos un enemigo cerca. Esto va a provocar que estemos matando pues bastantes enemigos rápido. Además de que nos va a avisar de su ubicación y pues bueno, cae muy bien la clase de rastreador, ¿ok? Tampoco no es de suma importancia o totalmente así como que forzoso que estemos utilizando esta clase, pero es bastante recomendable porque de verdad cae muchísimo, muy bien. Ese tipo parece que tiene un sniper, ¿vieron desde dónde me mató? De verdad que no me la creo que la DBS-4 tenga tanto alcance. Pero en fin, Charlie. Uf, a ver, vamos a matar primero a este, ahora sí nos vamos a meter. ¿Pero dónde está este Pochuelo? ¡Uf, no! ¡Uf! ¡LGR! ¡LGR! Y bueno, también les iba a comentar, segundo punto tip, ¿ok? Es de que, como saben y como muchos dicen, en este tipo de eventos están o se meten mucho los LGR, los que se meten a apuñalar, etcétera, etcétera. Pues bueno, para empezar, en iOS no hay tantos apuñaladores. No sé, como que el juego está ahorita mejor optimizado en iOS que para Android. De hecho, mejoró muchísimo justamente antes del último, de la última actualización, Pochuelos. Como vieron, en algún punto a mí me estaba dando muchísimo lag. Incluso consideré dejar Modern Combat 5 en iOS así de plano porque tenía muchísimo lag. Por ahí tengo un video que se llama Bomber con la Bramson y pues bueno, ahí van a ver el máximo lag que me daba. Pero bueno, ahorita como está mejor optimizado, pues como les comento, no hay tantos apuñaladores, tampoco muchos de LGR. De los de LGR así de plano hay muchos más en Android y también muchos apuñaladores. Y desde siempre, en Android siempre han tenido ese problema, pero como pueden ver ahorita, cuántas veces me han apuñalado, cuántas veces han visto que tienen intenciones de apuñalarme, pues básicamente ninguna, Pochuelos. Esto sí les vamos a meter una granada. Y bueno, acerca de esto, pues la verdad no me he visto yo en la necesidad de utilizar los potenciadores, Pochuelos. El segundo tip, o tercer tip, ya no sé ni en qué tip vamos, es de que los potenciadores así como que muy vitales tampoco son. Hay algunos potenciadores que la verdad sí son bastante, bastante buenos, bastante HDs o pros, o como les quieran decir, que, o sea, como les comento, son bastante buenos, como aquel que te da un ataque aéreo. Bueno, vamos a ver los que tenemos en este momento. Nos da básicamente un ataque aéreo gratis. También tenemos otro que, ¿cuál es? Que nos da, el piel de piedra también es bastante bueno, que sirve para hacernos inmunes a los apuñalamientos. Básicamente no nos pueden apuñalar utilizando ese potenciador. Pero como les comento, desde mi punto de vista, y así como lo he estado viendo y jugando a lo largo de este par de semanas, los potenciadores en los eventos potenciados no son tan vitales o necesarios, ¿ok? Así que si por alguna razón no lo quieres jugar porque ya no tienes potenciadores, pues bueno, no te preocupes, porque en realidad las partidas, te puedes hacer muy buenas partidas sin la necesidad de potenciadores.
Y como les comento, ustedes ni se preocupen por eso, porque de verdad que sí se pueden ganar. Ahorita, como pueden ver, uff, doble, triple, qué chulada, Charlie. Una más, una más, una más. Vamos, vamos, Pochuelo, Pochuelo, una más, una más. Venga, venga, que los voy a pillar a todos. Uff, Pochuelo. Pero qué masacre, Charlie. Hay uno por aquí, uff, no, granadota. Tenga su granada, señor, se la devuelvo. Uff, no. No sé la verdad cómo iba la partida cuando yo llegué. Creo que faltaban algo así como 5 minutos. Pero vean, ya llevamos 26 pochuelos. Llevamos 26 en un ratito. Como pueden ver y como les dije, los potenciadores no son de vital importancia. No son tan necesarios. Las partidas las pueden ganar. Las pueden jugar bastante bien sin la necesidad de estos. Aunque haya apuñaladores. Aunque haya tipos con LGR. Que por ahí vimos uno en la partida que la verdad no era pues bastante bueno. Pues aún así se pueden ganar bastante bien, Pochuelos. Vean, fácil y rápido, 28 bajas, 7 muertes. De verdad no sé en cuánto tiempo, déjenme ver el tiempo de gameplay. 6 minutos, Pochuelos. De verdad estuvo bastante, bastante buena la partida, ¿verdad? Y bueno, consideren estos tips que les doy para que ustedes también aumenten sus puntuaciones ahí en los eventos. Por cierto, Pochuelo, se me estaba olvidando. Me gustaría que en este video super atascaran el video en los comentarios pidiéndome sus saludos, ya que para el siguiente video que suba de Modern Combat 5 pienso hacer un video bastante largo, como de unos 20 o 30 minutos. Y pues bueno, vamos a tener muchísimo tiempo para mandar saludines. Básicamente vamos a saludar a los casi 10.800 pochitos que somos en el canal. Sí, señor. Así que si no te mando saludos es porque estás saladísimo, Pochuelo. Pero bueno, Pochuelos, aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y su comentario. Saben que esto ayuda muchísimo al canal. Y de igual manera, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido. Yo soy Hero Charlie y nos estamos viendo en un próximo video.